Estaba ya harto, ¿sabe? Toda la mañana comprando regalos. Que si para el jefe, que si la secretaria, los sobrinos. Y además de todo, el famoso pavo. Odio estas fiestas. Puros compromisos. Preferiría desaparecerme. No sé. Irme a la playa a buscar algo. O alguien. No sé. Tráigame algo fuerte. Estuve a punto de que me arrollara un auto. Lo siento, pero aquí solo se sirven tés. Hay inglés, ruso, ginseng, chino, de hierbas. Pues tráigame lo más fuerte que tenga. Así fue como llegué aquí. Estoy harto de estas fiestas, llenas de falsedad e hipocresía. Tener que dar regalos a gente que ni conozco ni estimo. Puros compromisos.
¿Qué daría por estar lejos? Es más, por estar muerto. Estoy muy confundido. Y realmente le agradezco su ayuda. Disculpe, pero de casualidad la conozco yo a usted. No sé de dónde. Quizás de alguna reunión o... Pero no puede ser. Usted es demasiado joven. Tú eres Alejandro Monroy. Naciste en Jalapa el 30 de marzo de 1951. ¿Cómo lo sabe? Viviste allá hasta los 12 años. Cuando te enfermaste, tus padres te trajeron a México para curarte. Viviste aquí hasta los 18 años. Después te fuiste a estudiar fuera del país. Ya no supe nada de ti. ¿Trabaja usted como adivina en este lugar? No soy adivina, ni echo las cartas. Aquí hago lo mismo que tú. ¿Cómo sabe todo eso de mí? ¿Quién se lo dijo? En este brazo tienes 4 lunares. Forman un cuadro perfecto. Alejandro, trata de recordar. Pareces tanto. ¿Acaso eres su hija o su pariente? No, soy Cecilia. Es que eso no es posible. Por lo menos deberías tener 36 años y... Sin embargo... Eres igual a ella. Del olvido. Te recordaré. ¿De dónde sacó ese anillo? Tú me lo diste. Regresaste. Cuando volví a México, la busqué por todos lados. Sus familiares me dijeron que ella
No les creí. Aunque pensé que no la volvería a ver. Nunca me casé. Y desde entonces he estado buscando algo. No sé qué. Ya ves. ¿Quién eres tú? Eres igual a Cecilia. Hablas como ella. Guardas su recuerdo. Viste sus ropas y tienes el anillo que yo le di. Es como si mi recuerdo más preciado hubiera tomado forma aquí, en este lugar. No. No eres real. Solo eres un fantasma de mi pasado. No sé si enloquecí, pero no voy a perderte de nuevo. Cecilia, no entiendo qué pasa, pero no me importa. No sabes cuántos años te busqué. Y finalmente estamos juntos. Siempre somos iguales. Vas a ver cómo de hoy en adelante tú tampoco vas a cambiar. Es mejor no pensarlo. Los paquetes, Cecilia. Tengo que regresar por mis paquetes si es que no se los llevaron ya. Me olvidé de ellos y tengo que estar en casa de mi prima a las 5. Debe haberlo golpeado. Qué raro. Ni sentí. ¿Será que en los sustos uno realmente no se da cuenta de nada? Tú no sabes qué hora es. ¿Podría darme su hora? ¿Podría darme su hora? Son las 3 de la mañana. Más bien son como las 5 de la tarde, ¿no? ¿Podría decirme la hora, por favor? Sí, como son las 7 de la mañana. ¿Qué lugar es este? ¿Es nuevo? Yo paso por aquí todos los días y nunca lo había visto. No, no es nuevo. Siempre he estado aquí. Solo que los de afuera no lo pueden ver. Ven.
familiares me dijeron que habías muerto. Y yo no les quise creer. Pues sabía que tenía que encontrarte. Pero ahora... nunca nos...